Hola, 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 ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos aquí en el Autódromo Tito López en una nueva presentación de la categoría APAT 1400. Ya está tomando la cámara de Velocidad TV los protagonistas. Santiago Martínez está alargando. Adelante va el Dani Fagiano. Hoy tendrá que ser más tigre que nunca después de una gran clasificación. Para el piloto de Varela, Oscar Zambiase. ¿Qué asoma, Oscarcito, el campeón de la categoría? En la parte al lado está el vasco Sergi Paraguirre y lo sigue un poquito más atrás, ya en la quinta ubicación esta grilla de partida. Allí está Alejandro D'Angelo para seguir acomodando la grilla en la PAT 1400, que todavía está bastante revoltosa. Se van obviamente a ordenar cuando los autos comiencen a transitar en la vuelta de reconocimiento. Está Facundo Mancuso, está Sergio Carboni, está Ezequiel Gorau, está Horacio González, está el Rafa Recar, está el Pelado Caraza, está Matías Gambusa, está Kevin Laforcada, está Juan Carlos Sicarelli en esta, sí señor, en la próxima va Andrés Sicarelli en la segunda final, va Rubén Carboni, Lucas Carboni, Darío Salazar, allí está, le cuento, Jorge Mancuso, que está volviendo adelante, Jorgito, el presidente que hace binomio, el Flaco Cosato, Pablo Lierman y Luca, este complicado, Ildefrance, para los que va a ser la final, la primera final. El APAT 1400 cuando empieza a mostrarse el cartel de 5, pero todavía la grilla sigue bastante poblada, se va a ir despejando de a poquito, señores. Estamos en Dolores, en un día inmaculado, un cielo inmaculado, ¿con cuánto? 25, 26 grados, un calor tremendo, y obviamente que habrá que regular por la temperatura. ¿Y cómo estará el asfalto? ¿Cómo estará la temperatura del asfalto? El asfalto, una leve brisa sobre la recta principal, y la cruzada pena, una leve brisa para ir poniéndole contenido hasta final, para ponerle contenido a esta final de APAT 1400. Estamos aquí en Dolores, señores, con el cartel de 5 que se mantiene en alto, y los saludo a Cristian Moreno, que nos acompaña en el comentario. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? El segundo del campeonato, el principal rival de Santi Martínez, larga 16, el binomio Sicarelli. Bien, señores, lo dice Moreno, Cristian Moreno, el hombre de Varela, que nos acompaña en la cabina para comentar. Ahora sí, Rico de Batales, va a haber carrera. Ricky en la cámara, señores, se viene la vuelta de reconocimiento, empieza a despejarse la pista. Usted lo ve, usted la ve, ahí va la hija de Horacio González al trote, ahí va la hija, que te maneja toda la adquisición de datos. Ojo, ojo, que ya le marcó algunas cositas, mirábamos cómo le marcaba el gran Horacio, Horacio González. Señoras y señores, mueve, 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 removió el pescar, movió el pescar para ir a buscar la curva número 1 a la izquierda. Zigzagueo para el gran Santiago Martínez. El Poligate, el piloto Poligate. Hay vuelta de reconocimiento para la primera final de APAT 1400 aquí en el Autódromo de Dolores. Ahora sí, señores, va a haber carrera. Somos Velocidad TV. Los autos comienzan a asomar. El gran Jorgito Mancuso está volviendo una tarde. ¿Cuánto hacía que lo corría Jorge? Mancuso, el rojo va a cambiar, señores. Va a haber carrera en Dolores. A pleno sol, acá estamos. De extraordinario, gracias a Dios. 5, 5, 5, el cartel de 5. Arriba, usted lo ve en la cámara de Velocidad TV. Y se corre porque se le viene. Se le viene, señores. El 3 para 2 y 1, va a haber verde. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí va Santiaguito viejo! ¡Va el peludo la 1! ¡Va Santiago! ¡Va a ver qué pasa en la 1 por afuera! ¡Extraordinaria! ¡Mirá! ¡Extraordinaria! ¡Maniobra que le va ganando! ¡Y Santiago Martínez queda! ¡Y ahora se relegó! ¡Y ahí un nuevo puntero de la carrera! ¡Nuevo puntero de la carrera! ¡Nuevo puntero de la carrera para este arranque, esta apertura! ¡Cuando lo van observando Fagiano! ¡Cuando ya no es más líder Santiago Martínez! ¡Extraordinaria! ¡Maniobra para poner las cosas en su lugar! En el arranque, en lo tendido, van los autos y la cámara lo va acomodando para esa maniobra. Para mí, la maniobra del fin de semana que comienza a asomar, y ahora están los autos doblando. Allí lo tiene extraordinario Fagiano por arrancar, Fagiano que agarra la punta, Cristian. Tomás Zambiase a la par de Recar. Lo pasó. Lo dice Cristian Moreno comentando cortito sin miedo, Cristian. El retoma a la derecha está. La cámara en la parte de la contrarrecta. Va Fagiano. Va Fagiano, va Fagiano, va Fagiano. Mira, mira, va. Va Poli, va Poli, va Poli. Va Martínez, va Zambiase. Va también Caliza. Mario. Extraordinario. Toma
Sambiase que se viene Tomás. Sambiase también en la contra recta para doblar los autos y la cámara lo ve. La por dado por decir. Va Daniel Fagiano el día que puede ganar el Tigre de Varela. Van pegadito y la cámara lo va a tomar en la recta. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira cómo la busca Martínez. Mira, mira la lucha. Mira cómo va Ángelo por afuera buscando Sambiase en la lucha por el tercer lugar. Qué lindo está esto. Qué lindo. Va, 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 va. ¡Ay, tercero! Talito delante porque Martínez lo busca la curva 1 y una polvadera importante. Una polvadera importante, está lindo, ¿eh? Hay cambios por todos lados, ya está D'Angelo metiéndose adelante, Alejandro D'Angelo que ahora supera al campeón. Ay, mira, 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 qué linda lucha, mira, qué linda lucha, mira, qué linda lucha. Martínez, por afuera, fuera, en el primer lugar. Cambio, le dije, sí, Santiago Viejo, la va el peludo, el piloto de Poligata ahora es el nuevo líder, en el retaba a la izquierda, ya va Martínez Viejo y peludo lo va, segundo lugar, para que vaya Fagiano, pero D'Angelo, Oscarcito Sambiase, están todos, ahí está el Pajo también, está el Bajo que se prende, Sergio Paraguirri, todos doblan a la derecha, usted lo ve, en la contra recta, Fagiano acelera, mira, D'Angelo, mira D'Angelo con Fagiano, pelea, con la cotita que viene por afuera, el Bajo que también quiere, que lindo, está por todos lados, lucha, el pelotón se viene, Jorge Mancuso también, están peleando los primeros lugares, pero están 7, 8 autos, en una baldosa, señores, arrancado con todo. A Pat cuando la viene el retoma a la izquierda y van doblando todo. Y ahora Martínez hace la diferencia. Y la D'Angelo, mira, observa la recta. Va. Va a buscarlo D'Angelo. Va el Vasco sobre encima de Sambiase y el auto 7. ¡Qué lindo! Se viene Sergio Carbón y se viene Horacio González. Ahora va la curva número 1. El que mayor provecho saca de esta instancia, Santiago Martínez, en el primer lugar. Y la lucha está por el segundo. Se van amontonando todo en la segunda colocación. Aquí está Pat, señores, 1400. Hay una revolución importante en la curva número 1, ya buscando el curvón y buscando el atendido para ir a enfrentar la próxima curva que sea a la izquierda. Y la cámara sigue la lucha por el segundo lugar. Mira, mira, observe porque hay lucha. Cambia. D'Angelo está por ahí. Extraordinario la lucha por el segundo lugar. Van doblando en una baldosa. D'Angelo Fagiano le costó un poquito y el Vasco se le pone, mira la lucha Ricky por el tercer lugar, ahí está el Vasco y el Vasco va en busca de Fagiano que no se va a hacer fácil, para doblar a la derecha, Fagiano Viejo lo va, sigue siendo tercero, el primer lugar Santiago Martínez, el segundo, la máquina de D'Angelo, tercero, va a buscarlo, se viene también, Mancuso quiere meterse en la lucha, va también, y el Rubén Carboni, vamos Rubén, el Rubén la cámara lo sigue, para ir a buscar la próxima curva a la izquierda, y que lo va a depositar en el pequeño corte a la izquierda y luego corte a la derecha para que la recta principal comience a asomar y pescar, señores. Extraordinario el arranque explosivo que ha tenido Pat 1400. Hay pescar, gana Fertínez, D'Angelo, Fagiano y Paraguirre, Oscar Sambiase, Facundo Mancuso. Va asomando Horacio González, gran Rubén Carbón y mete. El gran va Ariel Caraza. Vamos Ariel. Ahí va Ariel Caraza y pescar para esta primera final de la Pat 1400 en Dolores. Pase maestro, también pasa el auto número 43 en este preciso momento, en la recta principal, pasa el 38, el de Mancuso y Jorgito Mancuso, va pasando y pescar, señores, aquí domina Santiago Martínez, la primera final de la Pat 1400. Ahora sí, va a ver el lanzamiento del autódromo Dolores, va a ver carrera, ahora sí, Vequero, a eso hemos venido, a buscar carrera con el Pat 1400, se va a apagar las luces, del pescado, se apaga, ahora sí, Ricky, se apagaron las luces, justo ahí en el retoma a la izquierda, va a ver carrera, mira cómo está Santiago Martínez, mira cómo está D'Angelo, será para Fagiano, qué pasará en el relanzamiento cuando los autos van a doblar, al retorno el auto se va a meter de seguridad, se va a meter ahí, usted lo ve, ¿no? Se va a meter ahí, la cámara de velocidad, te verá, lo tomará en la recta, pica, acelera, verde, para que vaya, Fagiano, vaya D'Angelo encima de Martínez, usted lo ve, ¿no? En la cámara de velocidad, te ve, cuando los autos van transitando en la 1, y nada, mirá, por afuera, quiere D'Angelo, cambió la punta, impresionante,
D'Angelo se fue un poquito, vos sabés que se le fue el auto. Se fue un auto para allá. No alcanzo a divisar, me parece que se fue. Algo le pasó a Martínez. Algo le pasó a Martínez. Y pues empieza a morder la parte sucia. Y vos sabés que algo le pasó a Martínez. D'Angelo es el nuevo puntero. Mira, mira, mira. Mira la lucha por el segundo lugar. Mira, mira, mira. Mira cómo están, porque está Fagiano, porque está el Vasco y Paraguirre, porque está Santiaguito Martínez, que se retrasó el Sandy. Algo pasó, se le abrió un demasiado el auto. El retoma a la izquierda van doblando en una baldosa extraordinaria. Póngase de pie. Aquí está la final de la Pat 1400. Usted la está viviendo en velocidadtv.com para doblar, para doblar. Usted observa, comienza a doblar, usa todo el ancho de la pista para que mande él por ahora. D'Angelo, viejo, nomás. Va a buscar los bajeros, mira, 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 mira cómo viene San Biase. Mira cómo se viene el Rubén Carboni. Mira cómo se viene. Extraordinario por todos lados. Lucha bajo en cámara. Máquina de Cicarelli también. El pelotón del medio viene Jorgito Mancuso y la cámara va. Lo empiezan a doblar. Al retorno a la izquierda van a buscar la recta principal. Y D'Angelo aguanta. D'Angelo aguanta. Viene de una baldosa, señores, la recta. Porque quiere Fagiano. Mira, 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 mira. Va Fagiano, va también Facundo Mancuso por afuera. Quiere ser el nuevo quinto. Facundo Mancuso, 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 Mancuso. Le cierra. Vos sabés que le cerró. Vos sabés que le cerró un poco. Le cerró la marcha y Mancuso por fiado. Mancuso, ahí va Mancuso. El nuevo quinto, no, sí, sí. Va a ser el nuevo quinto Mancuso. El nuevo quinto para salvar. ¿Cuántos cambios de escena? ¿Cuántos cambios de escena en esta primera final? Mira, mira, mira. La lucha por el tercer lugar la tomaste, Ricky. Ahí va, ahí va, ahí va. La lucha por el tercer lugar. Ahí está Santiago Martín. A ver qué pasa. Va a pelearle la posición antes que llegue el frenaje. Ay, 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 Fagiano la aguanta. La aguanta Fagiano por un pelito. Por un pelito, usted lo observó cuando viene el rebaje necesario de los cambios. Lo observó Fagiano, es el tercero, Martínez por el cuarto y ahí le cuesta un poquito. A la mayoría mordió la parte sucia. Facundo, Mancuso va también. La máquina del Rubén Carboni se va asomando y va a la cámara de vuelta. El retoma a la izquierda porque lo tira D'Angelo, que saca toda una diferencia importante, pero lo más interesante por la lucha es por el Vasco y para Aguirre ya está segundo Vasco. ¿En qué momento? El Vasco extraordinario, el Vasco que lo luchó, que lo pasó. A Fagiano que viene ahí tercero. Linda carrera por ahora cuando la cámara comienza a tomar el retoma a la izquierda y se van desplazando. La lucha importante, cómo lo van a buscar a Fagiano, mirá. Va la lucha por el tercer lugar. Martínez que quiere cuando ya están tomando la recta principal, pero la cámara toma esa lucha. Mancuso va a la carga sobre San Biase. Va Mancuso, va Mancuso. Por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, va Mancuso. Que quiere intentarlo, no le alcanza, vos sabés que no le alcanza. Por un pelito no le alcanza. Cuando van pasando las máquinas, va Matías Gambusa, vamos Mangu. Vamos a Gambusa, viejo, lo va a ir a polvadera importante la curva número uno. Hasta el PAC, señores. A PAC 1400 viviendo la final en el Autódromo de Dolores, día pleno sol. Poniéndole pimienta, qué linda está la lucha por el quinto lugar. Métele ahí, ahí Rica, ahí, ahí, ahí. En la quinta colocación porque ya se escapó Martínez. Se pone lindo ahí. Se pone lindo para que me lleve a San Biase, Oscar San Biase y Mancuso. Que no se pierden pisada uno por uno. Para doblar los autos. Le cuesta un poquito. Empiezan a sufrir los motores ya. En el retoma a la izquierda cuando los autos van. Sí, te escucho, Cristian. Cicarelli muy retrasado. Lo dice Cristian Moreno, lo comenta en el equipo de Velocidad TV cuando van a buscar el retoma a la izquierda. Ahí le pelea, ahí pelea, ahí pelea, a ver qué pasa en la segunda colocación. Se va asomando, mira Martínez, mira Santiago, tercer lucha por el tercer lugar. Va a Fagiano a pelearle, va por adentro. Te dije, te lo canté que va por afuera. Y ahora intentándolo por afuera, pero no le va a alcanzar a Martínez Junior. A Santiago, extraordinaria carrera, aunque Mancuso va a apretarle la colita a Oscar San Biase, a ver qué pasa en la lucha por la cuarta colocación. La lucha Mancuso, el azul. San Biase es el cuarto y la recta principal lo toma D'Angelo primero. Al bajo segundo, mira, 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 mira. Martínez, Martínez, Fagiano, Martínez, 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 Martínez. Qué linda que está esto. Qué linda que está. Martín, hijo de tigre, no va. Ya está tercero, Santiaguito Martínez, cuarto, quedó Fagiano. Algo le pasa a Fagiano. Y parece que algo está pasando en esa unidad. En el auto del Dani Fagiano. Van transitando el retoma a la izquierda, sí, señores. ¿Dónde van a buscar la próxima curva? Lo tendido. Está el puntero en la lucha por el tercer lugar, Ricky. Pero también hay lucha en la séptima colocación. Por todos lados presenta la Pat 1400. Observaste la séptima. Porque ahí viene también un pelotón lindo. Los autos comienzan a doblar y la cámara de Velocidad TV se mete en ese lugar. Van a doblar, señores.
para doblar y Martín está más cerca que nunca. Martín está más cerca que nunca. El pelotón viene Rubén Carboni. En el pelotón viene el gran Rubén Carboni. Vamos, Rubén viejo, para doblar y la cámara ya está de vuelta. El retoma a la derecha, manda él por ahora. Por ahora pone buen ritmo. Muy Pasqui para Aguirre primero. Segundo está Martínez. Tercero Mancuso. Mirá qué momento, Mancuso. Ya está tercero el Vasco primero, Vasco primero. El Vasco primero, Vasco viejo va. El Vasco y para Aguirre que se está quedando. ¡Cuánta sorpresa! ¡Cuánta sorpresa el Vasco y para Aguirre! Ahora es el líder. ¿De qué planeta salió el Vasco? En esta carrera que tiene para todo el gusto, para tomar la recta principal, el Vasco pelea. Pero Martínez va a buscarlo. Va Santi, va Santi, va Santi. Mirá, 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 mirá. Va por afuera. Va Mancuso también, va Zambiase. Va el gran Horacio González. Va la eterna Rubén Carboni, viejo y peludo. Va transitando la recta principal. Viene Jorao. Pase Jorao, va Gambuse. Mientras tanto la cámara ya dejó la uno para empezar a meterse. El vestita larga que nos va a depositar en la próxima curva. A la derecha, cuando mirá qué linda lucha, porque la chico Martínez, mirá, mirá, mirá. La lucha por el primer lugar, Martínez. La asoma, la asoma, la asoma. Le asoma, la asoma, Ricky. Mirá cómo va. Le van a perder la posición. Le van a perder la posición. Le van a perder la posición. Y vos sabés que no le va a alcanzar porque tiene la parte interna. Pero tiene gran ritmo Martínez. Primer lugar. Primer lugar para el Vasco y para Aguirre. Segundo, Martínez. Hay pescar. Hay pescar, no, sí, señor. Hay pescar en la contrarrecta. Hay pescar para esta final que tiene. No acto para cardíaco. Extraordinario. Vamos a ir clasificando lo que tiene que ver con la final de este APAT 1400 en el Autódromo de Dolores, Cristian. Y para Aguirre punteando, Martínez, Mancuso, Fagiano, Zambiase, González, Carboni, Cuqui y Luca Junior. Carboni. Bien, en los 10 primeros lugares de este APAT 1400. Y pescar, señores, en Dolores. Manda el Vasco, manda un Vasco en Dolores y para Aguirre. Y hay pescar, señores. Todavía hay muchas cosas por decir. Esta gran final que está proponiendo la categoría en esta primera final de la APAT 1400. Pegó Picón Bonte rápido. Picón Bonte cambia, cambia, cambia. Y ahora hay cambio por todos lados. Ay, ahora sí. Hay cambio por todos lados. Cambio, te deje. Te deje porque el Vasco estuvo ahí. La lucha por el tercer lugar. Mira qué linda que está. El Vasco y para Aguirre primero. Santiago Martínez segundo. Va al tercer lugar. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mancuso, 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 Mancuso. Mancuso es el tercero para doblar los autos. El gran Mancuso tercero. El gran Mancuso tercero, señores. ¿Cuánto Fagiano está quinto? Fagiano está quinto, ahora sí, va a meter una vez más el auto de seguridad, el pescar, va a entrar, qué lindo está esto, señores, va a ver pescar, va a meter la roja, le van a marcar a alguien, atención, le corrijo sobre la marcha, no era pescar, la bandera roja, el Vasco y para Aguirre que está desorientado, y Martín va por afuera, vamos Vasco, la cámara se va, la lucha por el primer lugar, la lucha por el primer lugar, señores, la lucha es el Vasco y para Aguirre, el Vasco y para Aguirre domina esta final extraordinaria, bandera roja. Empieza a ordenarse todo de vuelta. El Vasco y para Aguirre como para poner un poco de orden a esta final, a esta primera final de la APAT 1400. Que domina. Y aprovecho para clasificar. Primer lugar, el Vasco y para Aguirre. Segundo, Santiago Martínez. Tercer lugar, Mancuso. Cuarto, el gran Horacio González. Quinto, Fagiano. Está llegando Cuqui, viejo nomás. Mirá, va el Cuqui. Extraordinario el Cuqui, va el Carboni. Va Zambiase. Van asomando cada una de las máquinas. Va Tomás Zambiase, el 43. También asoma. Va metiéndose Sicarelli. Luego va a estar corriendo Andrés en la segunda final. Va también el Monito. Vamos, Monito viejo nomás. El Monito que acomoda también para lo que va Salazar. El Monito Salazar. Los primeros lugares de este APAT 1400, primera final. Esperamos ahora por el relanzamiento. Ahora sí, va el relanzamiento, el pescar salió. Y ahora pica, pica, va a picar porque la verde está en la recta. ¡Verde! Usted la ve, usted la ve. Usted la ve, pica, 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 pica. ¡Vamos, Mancuso encima! De Martínez la lucha por la segunda colocación. ¡Viene también Zambiase Junior! ¡Avanza!
avanza la posición, Zambiase Junior, se quiere meter y no pudo por ahora, pero que la fue a buscar, intentando como pudiera, ya están los autos saliendo de la 1, empieza a firmarse el primer lugar, la cámara comienza a tomar la lucha por el segundo lugar, mira Ricky, cómo va, Facundo Mancuso en perderle la posición por la segunda colocación, la de pierde pillada, Santiaguito Martínez también está lindo, el quinto lugar, lo van a buscar a Zambiase o no, ahí lo van a buscar como loco, a Zambiase están bien, van doblando en una baldosa, Mancuso lo tiene mal, traer a Martínez, más atrás viene Zambiase, la lucha y se le viene Zambiase Junior al padre, ese es el tema, todavía está lejos pero en cualquier momento se le va a acercar, van a doblar los autos, comienzan al retomo a la derecha, vamos a entrar en las últimas dos vueltas de carrera, somos Velocidad TV, manda el Vasco, mirá, a lucha por la segunda colocación, va Mancu, Mancuso va, Mancuso de tiempo, eso se termina por suma de tiempo, señores, esto se va a terminar por suma de tiempo, pero la sensación no, se termina con suma de tiempo, se va a terminar un cachito, porque estamos pasados, por supuesto, cuando los autos ya están haciendo el retoma a la izquierda, van a buscar el próximo corte en la recta, y lo va a pelear, mirá, Martínez Viejo lo va, va por afuera, va a cambiar, Martínez por afuera, lo intenta, va. No le alcanza Martínez. Se va a ir, ahora sí. Ahora sí cambió y se pasó de largo. Y ahora Martínez es el nuevo líder. Se pasó un cachito al Vasco y Mancuso queda segundo. Esto se va terminando como en suma de tiempo, señores. Cuando los autos comienzan a buscar la parte más trabada, se va terminando, señores. Será para Martínez, viejo. Lo va. Le van a marcar la parte final. Martínez, viejo y Mancuso. Mirá la lucha por el tercer lugar. Mirá cómo está la lucha por el tercer lugar. Se van sacando chispas. Zambiase, lindo, la va. Está cuarto Zambiase, que viene peleando con el gran carrera de Rubén Carboni. Gran carrera del joven Rubén Carboni. En el retorno del espíritu, joven. En el retorno a la izquierda comienza a hacerlo. Para doblar y la cámara va a ir allá. En el primer lugar ya asoma la cámara. De velocidad te ve la recta principal. Acelera como viene. A ver, Martínez se la juega. Mancuso está primero. ¿En qué momento, Mancuso? Mancuso y lo pasó Martínez ahora. Se vienen repartiendo. No lo pasó nada. Mancuso va por adentro. Mancuso quiere la victoria, señores. Para buscar el retomo a la izquierda, para marcar la parte final. Se va a terminar, le van a marcar la última vuelta. Viene el retomo a la izquierda. Qué lindo está esto. No sé qué Carboni lo fue a buscar a Zambiase. La recta. Santiago y con el Tigre. Va a buscar a Santiaguito. Cambió. ¿Lo viste, Ricky? Por Velocidad TV. Ahora Martínez al final, en el último paso por la 1. Qué lindo está eso. No lo por decir, porque Mancuso quiere ganar. ¿Cuánto se nos gana Mancuso? Quiere volver el gran Mancuso. Mancuso quiere ganar. Vamos a ver. Mancuso quiere Junior. Va Facundo Mancuso. Va a la carga. Qué lindo se pone, señores, porque está por todos lados. Pelea. Yo me concentro ahí. En el primer lugar. Pero vos sabés que está lindo también en el quinto lugar. En el quinto lugar también se pone, porque está Rubén. Mira Rubén Carboni. ¿Cómo lo van a buscar a Rubén? Aguanta con la magia, con Daniel, con el piloto de Varela, de Alcona, el Tigre, le apuró a Carboni. No se le pasa que Carboni le tembló el pulso. El retomo a la izquierda, Fagiano lo pudo con Carboni en esta. Para buscar el retomo a la derecha, esto se termina, señores. ¿Va a ser victoria o no? En la recta recta va a transitar, lo va a intentar. Vos sabés que lo va a intentar. Mancuso, a ver. En esa lucha del mano a mano, me quiero meter en la punta. Porque se termina, señores. Para buscar el retome. Quiere ir por afuera, no puede por ahora. Intenta Martín, aguanta Martín. Mancuso va a jugarse la última carta. En el retome a la izquierda del corte. A la derecha para la recta principal. Va a ganar, señores. El hijo de Tigre. Va a ganar Santiaguito Martínez. Bandera cuadro. Segundo Mancuso, tercero Horacio González, cuarto Zambiase, quinto grande Rubén, sexto termina la máquina de Daniel Fagiano, sigue bajando la bandera cuadra, señores, final de la PAT 1400, lo vamos a clasificar en la voz de Cristian Moreno. Cristian, ganó Santiago Martínez, segundo Facundo Mancuso, tercero Horacio González, cuarto Oscar Zambiase, quinto el histórico Rubén Cookie Carboni, sexto Fagiano, séptimo el nieto Lucas Carboni, octavo Salazar, noveno Gambusa, décimo Carlos Sicarelli,
Décimo primero, Tomás Ambiase. Décimo segundo, Borau Borau. Décimo tercero, Calaza. 14, Iparraguirre. 15, los primeros clasificados, Mancuso Acosato. Señores, ganó la primera final de la PAT 1400, Santiago Martínez. Para dar a conocer lo que dejaba la primera final de la PAC 1400 en el Autódromo de Dolores, lucha engarrecida por allí con Santiago Martínez y Facundo Mancuso, finalmente el de Quilmes se quedaba con la victoria de Santiago Martínez, segundo terminaba Facundo Mancuso, tercero Oscar Zambiase, cuarto Horacio González, quinto Daniel Fagiano de Buena Cosecha, sexto Rubén Carboni, séptimo Lucas Carboni, su nieto, octavo Tomás Zambiase, noveno fue Juan Sicarelli, puesto 10 para Darío, el monito Salazar, que también había hecho una gran labor. Victoria en la primera final de la PAC 1400 en Dolores para Santiago Martínez. Santiago Martínez, durísimo final con Facundo Mancuso y una gran victoria para soñar con el campeonato. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que fue una carrera en general, una carrera muy dura. Por una cuestión de temperatura, hace realmente hoy mucho calor y el auto lo sufrió mucho, más todavía con esa bandera roja, nos estuvieron como 5 minutos parados en la recta, a mí el burro no me anda bien, así que opté por no apagar el motor, pero bueno, nada, salió bastante bien dentro de todo y pudimos concretar lo que veníamos a buscar. Y esperándola tranquilo la segunda. Sí, sí, estamos esperando la segunda, vamos a hacer unos retoquecitos con unas pares de aceite que tenemos y vamos a pegar una controladita a la alineación, porque la verdad me lo chocaron de todos lados. Gracias, Santi. No, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Santiago Martínez, ganador de la primera final de la PAC 1400. Facundo Mancuso a los primeros lugares, con mucha lucha y mucha fricción con Santiago Martínez, muy cerca de ganar. Felicitaciones, esta primera final. La verdad que sí, casi más. Pudimos puntear menos de una vuelta, creo que nos llegamos a dar la vuelta. Largamos esto, una final enredada con Pescar, algunos malentendidos en la torre, que no sé qué pasó, con malos relanzamientos y bueno, nada, por suerte teníamos un buen auto, lamento que al estar tanto tiempo parado y friccionado un poco la temperatura se nos fue arriba y pierde rendimiento, creo que teníamos un auto para ganar. Y a Santi lo creo que lo pasó bien, no lo quería tampoco molestar, pero obviamente le quería ganar, todos queremos ganar acá. Y lo paso bien en la horquilla por afuera. Y saliendo acá, la verdad que ya el auto estaba con poco grip y no hice bien el cambio de mano entrando a la recta y él me pasa muy bien. Y bueno, ganó. Gracias, Facundo. Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos en la segunda final. Horacio González, tercero en la primera final de la PAC 1400. Bien, muy luchada, con mucho calor. Un gran esfuerzo, Horacio, felicitaciones. Hola, Dito, ¿cómo te va? Un saludo para vos y tu audiencia. Sí, una carrera muy loca. Muy loca, creo que no. La autoridad no estaba a nivel de hacer una competencia, sinceramente. Yo creo que ni ellos sabían lo que tenían que hacer. Bandera roja, bandera amarilla, doble bandera amarilla. Después ponen bandera roja y nos tienen 10 minutos ahí. El motor mío llegó a 140 grados de temperatura. Me fui porque el motor ellos no me lo van a pagar. Así que bueno. Rescataste un tercer lugar. Sí, sí, pero más por viveza que por otra cosa, ¿viste? Ante todo, yo también le quiero pedir disculpas a Gambusa, que lo toqué sin querer, fue inevitable allá en la curva más lenta. Entramos tres autos en la curva, uno por adentro, uno por afuera y otro por el medio. Yo voy por el medio, Matías va por afuera y se le mueve el auto y no me quedó otra que tocarlo. Fue sin querer, así que lo lamento. Bueno, esperemos la segunda, Horacio. Esperemos la segunda, espero que no sea así tan loca como esta carrera, porque nos vamos a lastimar, ¿viste? Así. Gracias, Horacio. Chao, hasta luego. Matías Mancuso, ahí le pedía disculpas a Horacio González, después de la maniobra, muchísimo calor, pero poniendo todo en la pista. Matías. 50 grados va a ser. Sí. ¿Cómo estuviste? La peleamos, creo que noveno terminamos. Bastante. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo? Bien. Pasa que con el toque con González tuvieron que cambiar la goma a los chicos. Y con el auto de seguridad que me ayudó a recuperar, anduvimos bien. Y ahora esperando la segunda. De lo mal que veníamos la zafamos. Esperando la segunda, hay revancha siempre. Gracias, Mati. Gracias, hasta luego.
Darío Salazar, muchísimo calor y una carrera que yo decía estaba para cualquiera. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? Sí, un calor de loco. La primera final. Sí, un calor de loco, muy linda igual la carrera, ¿no? Pero fue mucho kilo, mucho lío. Si hubo pescar, no hubo pescar, después nos engrillaron mal, tardamos mucho tiempo, mucho chapa chapa. Pero bueno, nos divertimos, estuvo bueno. Largué 18, creo que terminó octavo, noveno. Bueno, esperando ahora, ¿hay un cambio para la segunda? Sí, vamos a ver si alineamos un poco, porque hubo muchos toques. Y nada, nada más, tratar de ir lo mejor que se pueda, bien, largamos creo que segundo. Así que vamos a ver si podemos sumar, ya que estamos en el playoff. Gracias, Mono. No, gracias a vos, déjame agradecer al HC, a Juan Pascarelli, a la categoría, y a Warner, y a todos, gracias. Y perdón, a... ¿cómo es? Bueno, después te lo digo. Muy bien, señores, ahora se va a largar la segunda final de la PAT 1400 con este ordenamiento de partida que lo tendrá allá adelante el Moro Salazar. Salazar, Sicarelli, Zambiase, Carboni, Carboni Signieto, Daniel Fagiano, Horacio González, Zambiase, Mancuso, Martínez, los 10 primeros. Los 10 primeros se viene, señores, el apago el Moro Salazar, va Andrés Sicarelli, va Zambiase Junior, va también el gran Rubén Carboni. A ver qué pasa, señores, en esta largada se va Sagiano, va Galle González, va Oscar Zambiase, va Facundo Mancuso, va Santiago Rojo. Rojo, 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 rojo. Rojo, verde, 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 verde. Pica, 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 pica. En la 1 me parece que se adelantó un auto. Ahí está Andrés Sicarelli para el hangar. ¡Oh! ¡Uy! ¿El mono de quién era? ¿El mono? ¿Quién se quedó? El trompo fue el mono Salazar. ¡Un monito! Al tubo prendido y se recupera el mono. Y la cámara de velocidad TV se va. Se va adelante, pero está linda la lucha por el cuarto lugar, Ricky. Está linda la lucha por el cuarto lugar. Se empiezan a amontonar en ese pelotón. ¡A pleno sol! ¡Ahí está! ¡Zambiase, Zambiase, González, González, Zambiase! A ver qué pasa. A ver qué pasa en esa historia, la cuarta colocación. El hijo Tigre, Zambiase Junior, en la cuarta colocación. Ya está, lo superó Horacio González, pero está ahí nomás, atrás de González. Vienen como loco también. A ver qué pasa, se viene Mancuso también. Qué lindo está Tigre, qué lindo está Pac. A Pac 1400 va a ser el retoma a la derecha. El retoma para que Andrés Sicarelli. En Dolores, vaya Andrés, vaya Andrés. Vaya Andrés, vaya. Vaya el Moro, vaya el Moro, vaya el Moro, va Zambiase. Va Fagiano, va Fagiano, va Rubén Carvalho. Carvalho abajo y por ahí no se forma el trencito, va también Escalaza en el otro pelotón, la curva, la cámara que va en el retomo de izquierda cuando va a meterse el retomo de derecha, la cámara en el pelotón del cuarto lugar. Qué lindo está Fagiano, qué lindo está Fagiano, lo van a apretar a Carboni, el Bosque y para Aguirre, mientras tanto el puntero de la recta principal, señora, que estamos, somos velocidad TV. Andrés el Mono, va Zambiase Junior, mira, 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 el bajo, va para afuera, va para afuera, abajo, mira, mira. El banco va para afuera y para Aguirre con Carboni. ¿Cómo está Carboni, viejo? Carboni, intratable. Carboni, señores, que le pone el pecho a la jugada. Ahí va Carboni, se me quedó Rubén. El Rubén Carboni para mí. Están transitando la parte más trabada y van a hacer la curva número 1 y el retome. El atendido va, mira qué lindo, mira. Hay lucha en el segundo lugar, hay lucha en el sexto lugar, hay lucha en el octavo lugar, por todos lados, Ricky. ¿Dónde vas? ¿Por dónde vas? Métete en el. En la lucha por el segundo lugar. Ay, cambió el segundo lugar, señores. Lo viste por Velocidad TV, si no tuviste. Está Zambiase Junior, ¿cómo está Zambiase Junior? Y el Moro Salazar lo aguantó. Parecía que cambiaba, qué lindo pelotón. Se viene Santiago Martínez, Se viene Santiago Martínez, viene el retoma a la derecha. Viene Andrés Sicarelli. Necesita atacar, Ricky. En el pelotón del segundo. Mira. Cómo viene Zambiase Junior. Atrás viene Fagiano. Ahí va el tigre de Varela. Va el tigre de Varela por afuera, por adentro. ¡Espectacular! Fagiano se lo deje. Daniel Fagiano Junior, hijo de Tigre. Se mete tercero y se mete la cola del Mono. Salazar. ¿Dónde van a hacer el retoma? Por la izquierda, está corriendo el flaco Cosato en esta carrera, binomio con Jorguito Mancuso, recta principal, mira, Santo Pizambia se va para afuera, va para afuera, vaya, qué lindo, cómo se anima la nueva generación, viejo, cómo se anima la nueva generación, Bacalaza, Horacio González, van todos, en la curva número 1, qué lindo, transito en el segundo lugar, va Zambiase otra vez, Ricky,
Vale, Tomás Zambiasi, el Tommy va por afuera. Intratables el Tommy Zambiasi. Mirá cómo está la lucha por el tercer lugar. Está viendo también. A ver qué pasa, a ver que lo van a buscar a Zambiasi Junior. Lo van a buscar al Tommy Zambiasi en el tercer lugar. Ahí, 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 ahí. Situate, Ricky, ahí, ahí. En la lucha por el tercer lugar. Tommy, 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 Tommy. Mirá, mirá, mirá. Está el bajo ahí. El bajo aquí. Entonces cambia el segundo. Segundo lugar. Hay nuevo, nuevo segundo. Hay nuevo tercero, nuevo tercero. El nuevo tercero, el Vasco, el Vasco, el Vasco, el Vasco. El Vasco está tercero, cuarto, el Tommy, quinto lugar. Retrasó, ¿sabes que se retrasó un cachito ahora Tommy? El Tommy Zambiasi que ha hecho una carrera de Fagiano, está cuarto. El retoma a la derecha, Andrés Icarelli primero. El segundo Salazar, el mono viejo, aguante, mono. En la tercera colocación, a ver, a ver, a ver. Acá, 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 el Vasco, el Vasco, el Vasco. El Vasco, Fagiano, Fagiano, Zambiasi. Mirá cómo va Carboni, viejo. Mirá cómo va Carboni, qué lindo, eh. Extraordinario, cambió Rubén Carboni con Mancuso, está peleando. Impresionante, Rubén. De qué play. Extraordinario. El eterno Carboni para buscar el retome a la izquierda y luego el corte a la derecha para enfrentar la recta principal. Pase, maestro. Pase, maestro. Recto el mono. Aguanta, 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 aguanta. Va bajo para afuera. Va bajo para afuera. Va Mancuso para afuera con Carboni. El bajo va a ser el nuevo tercero. Impresionante. Mancuso también lo supera Carboni. En la curva número uno. En la curva número uno ya está. Sexto lugar para Mancuso. El sexto lugar es para Mancuso, señores. El sexto lugar es para Mancuso. Qué lindo está esto. Y ahora va Facu. Va Mancuso y Carboni que ha hecho una gran carrera. Aguanta. Aguanta el que se escapó es Andrés Icarelli. Lo más interesante está en el segundo lugar. ¿Dónde anda el flaco Cosato? ¿Dónde anda el flaco Cosato? Que lo quiero ver. El flaco Alberto Cosato va a buscar el retome a la izquierda. Comienza a fregar y doblar en una baldosa, señores. Está lindo. Hay lucha por todos lados. Aguanta como pueda, aguantará. El bolo ya está. Ya está el Vasco segundo. Ya está el Vasco segundo, pero Salazar lo vuelve a buscar. Va por adentro. Borde la parte. En una baldosa el Vasco, pero el mono viejo lo va. Por adentro va el mono querido. El mono que lo intentó. El mono, 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 mono. Lo va a buscar Fajero para afuera. Mira, mira, mira. Hijo de Tigre, va a ser tercero, va a ser tercero. Le va a ganar al Vasco y para Aguirre. Fajero Daniel. El hijo de Tigre, el Tigre de Varela. Ya está tercero, señores. Fajero atrás del Vasco y para Aguirre. ¡Qué linda lucha! ¡Qué linda lucha que está bien atrás y viene más protagonista! Vendrá el retorno a la izquierda para hacer el corte a la derecha. En la recta principal, el mono está segundo. Mira, 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 Fajero para afuera, para afuera, para afuera, abajo. Va Facundo Mancuso, va Zambiasi Junior. Va todo con Santiago Martínez, va, 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 va. ¡Extraordinario Fajero ya! Daniel Fajero en la curva número uno. Se mete ahora en la segunda colocación en una lucha interminable. Por el segundo lugar, Sicarelli, en otra historia, Andrés Sicarelli. ¡Qué lindo está el segundo lugar! ¡Mirá, mirá, Fajero! ¡Que no le quiere regalar nada! Está Mancuso también en esa lucha para buscar la contrarrecta. ¡Qué lindo! Se mete en todo. Se mete Santiago Martínez. Se va metiendo todos, señores. Va el Pasco y para Aguirre. ¡Mirá cómo pelea! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Va y para Aguirre por adentro! ¡Y para Aguirre por adentro! ¡Impresionante! ¡Se pasó y pasó! ¡Se pasó! ¡Se pasó el Vasco, querido! ¡Ahí está! Se pasó el mono, se pasó el mono, se pasó el mono Salazar, el mono Salazar era, el mono Salazar se pasó de largo, el mono era, Fagiano segundo, el retoma a la derecha, seguido, Ricky, seguido, el retoma a la derecha, allí está la lucha, a ver lo que pasa acá, acá está Fagiano, mirá, mirá, mirá cómo va Mancuso a buscarlo, va Mancuso Martínez, ahí está también ganando una posición, va por afuera, va por afuera, por adentro se le quiere meter, va Mancuso que quiere, intentando que linda lucha. Lucha, señores, extraordinario, póngase de pie. Andrés Icarelli es el primero, póngase de pie, señores. Porque viene Fagiano en el corte, retoma a la izquierda y luego a la derecha. Fagiano viejo, lo va. Va a meter la recta principal, mirá, mirá, mirá. El bajo y para Aguirre, va Mancuso, mirá, mirá cómo va Martínez. Va Martínez encima de Carboni. Va Martínez encima de Carboni. En la recta principal, Fagiano. Fagiano viejo, lo va. Ahí va Fagiano, mirá qué linda lucha, lo dice Cristian. Se escapa Sicarelli, le apunta 9 segundos de diferencia entre primero y segundo. ¡No lo diga! ¡No me lo diga así! ¡No me lo diga así! Extraordinario, indiscutible la victoria de Andrés Sicarelli, pero a Pat siempre le pone atractivo en la lucha para el segundo lugar. ¡Ahí va!
Ricky Maravilla en la cámara. Van a pelear, mirá. En la contra recta los tendinos vienen a pelear. Van a buscar el retorno a la izquierda. Mancuso. Y le fueron por afuera. El Vasco y para Aguirre que va. Intentando y para. Va a fajear el Vasco. El Vasco, perdón. Bajo. El Vasco y para Aguirre la lucha para el segundo lugar. Andrés en otra historia. Sicarelli en otra historia. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué era Sicarelli? ¿Qué le pasó a Sicarelli, Ricky? ¿Qué le pasó a Sicarelli? Y ahora mirá vos. Ahora es el Vasco y para Aguirre. Mirá vos. Impresionante. ¡Qué final, señores! Pero no acto para cardíaco. No acto para cardíaco. El Vasco se avivó y dijo, gano yo. El Vasco y Fajero dice, no, gano yo. Mancuso también puede ganar también. Está para cualquiera, señores. Martínez en el retome a la izquierda para hacer el corte a la derecha. Mirá vos. Cuando tenía toda la jugada controlada. Recta principal del Vasco. Mirá, va Mancuso. Va el Vasco, Mancuso, tiene el resto. Va para afuera, Mancuso, va para afuera. Van todos para afuera. Impresionante el Vasco Fajero. Tercero Martínez que se arriba sobre Mancuso, va por afuera a ver qué pasa. Se van sacando chispa. Martínez y Mancuso la lucha por el tercer lugar, que no cuarto Mancuso. Que no por una, pero por un pelito. Le pelea Mancuso, guapo va. Le pelea Martínez y le ganó nomás. Y le ganó en el retoma a la izquierda. En los tendidos va Facundo Mancuso. Impresionante. Impresionante, señores. Aplauda, póngase de pie. Ahora sí, la lucha está extraordinaria. El primer lugar para cualquiera, el Vasco y para Aguirre empiezan a volar, pero ojo, a no descuidarse, Fajero quiere ganarlo, le empieza a descontar Mancuso y busca a Martínez, vamos a ver qué pasa en un final, que todavía no tiene ganador, van a buscar el retoma a la derecha, comienza a hacerlo y seguilo nomás a Fajero, porque puede ser victoria también, va sobre el Vasco, va Mancuso, va Martínez, va Carboni, va D'Angelo, va Champions Junior, se van acercando todos en la pelea por el primer lugar de esta lucha, ¿sí, Cristian? Martínez ya está cuarto, gira más rápido que la punta. Ay, ya viene Martínez, se viene Santiago sobre Mancuso, que viene con un gran ritmo Santiago Martínez, para buscar el retoma a la izquierda, y luego a la derecha, recta principal, la vueltita más, va Fajero, va también Rubén, el histórico Rubén Carbone, va Oscarcito Zambiasi, el pelotón va Calaza, van todos, va la recta principal, va Lambusa, van todos a pelearle, va Kevin Laforcara, en la recta principal, va pasando cada uno de los protagonistas, va Lucas Hildebrandt, en la recta principal, pero la cámara va en el pelotón de adelante, pero ojo que hay otro pelotón en el fondo, ojo que hay otro pelotón, pero la cámara se mete acá, mira, en el primer lugar, mira, Fajero, para Aguirre, va y para Aguirre, Fajero, va por afuera, le dije a Dani que ganaba a su hijo, será así nomás, el Vasco no quiere desprenderse de la punta, y claro que se va a desprender, en la contra recta, están metiéndose en la parte trabada, van a buscar el retoma a la derecha, ahora sí va a ser la contra recta, qué linda pelea, en el primer lugar comienza a frenar, cambio descendente, para luego hacer cambios ascendentes en la contra recta, acelera, le busca Fajero por afuera, por adentro, por todo el lado va Fajero, y Mancuso está tercero, y va atención con Mancuso que viene expectante, va Facundo Mancuso por adentro, Mancuso que quiere buscarle por adentro, le va a buscar, mirá Mancuso, se metió por adentro Mancuso, le va a hacer la maniobra, el corte, impresionante, Mancuso ya segundo, Facundo ya está segundo, extraordinario, ahora va a buscar el Vasco y para ir, mirá vos, qué cerquita está, y va, sobre Fajiano va Martínez, sobre Fajiano va Martínez, se prende el Rubén Carboni, qué lindo está esto, será para Mancuso. Porque Fabiano está en la tercera, la curva número uno. Mirá qué linda lucha por el tercer lugar. Se prende el Rubén Carboni también, Ricky. Impresionante la lucha por el tercer lugar. Acá estamos, señores. Impresionante Fajiano de Valera, que ha dejado toda la piel en esta final. El Tigre de Varela, pero mirá la lucha por el segundo lugar. Ahí va Mancuso, mirá cómo están, Ricky. La lucha por el primer lugar, ¿qué estoy diciendo? La lucha por el primer lugar, Mancuso y el Vasco. El Vasco y Mancuso. Facundo Mancuso va en el retoma a la izquierda y ojo que hay máquinas rezagadas. Hay que prestar atención, ¿eh, Cristian?
Récord de vuelta para Mancuso, minuto 26-12. Minuto 26-12, el récord de Facundo Mancuso. Agárrate porque el récord de Mancuso se viene. Faltarán minutos nomás para que sea el líder de la carrera. En la contrarrecta va a transitar. Va a buscarlo Mancuso, va. ¡Va Mancuso! ¿Lo viste? ¿Lo viste cómo se fue? ¡D'Angelo! En la contrarrecta se fue y va Mancuso por afuera. Intenta, sabe que tiene mejor ritmo Mancuso. Del Vasco y para Aguirre, intentando se escapar el mano a mano, atrás viene Fajardo con Martín y el Rubén Carbone. Los cinco en una baldosa, señores, para buscar el retorno a la izquierda y luego a la derecha, en la recta principal, una vueltita más, pero esto ha sido extraordinario. Me lleno de automovilismo la boca, en la contrarrecta, la curva número uno, mirá cómo va Mancuso a buscarlo, el inquieto Mancuso, por todos lados, señores, atrás también en el pelotón y pelea, van pasando cada uno, va la forcada, Horacio González, le recuperó D'Angelo, el amigo. Mientras tanto la cámara se prende adelante, señora, en el final de la PAP 1400, en el final de la PAP 1400, ¿quién ganará? ¿Será para el Vasco? ¿Será para Facundo Mancuso? En la parte más trabada, Celeri pone todo, mira la lucha por el tercer lugar, mira la lucha porque va Martínez, va a ser tercero, ahí está, Santiago Martínez ya es tercero, cuarto Fagiano, en el retoma a la izquierda, se borde un poquito la parte sucia Mancuso, me parece que en esta lo va a intentar por adentro Mancuso, ¡Ay! Le faltó un pelito. Al límite va Mancuso. En la parte de la contrarrecta lo intenta sobre el Vasco. A ver qué pasa en esta. Lo va a intentar. Acá está, señores. Va Facundo por adentro. Va por un lado. Le mete por el otro. Lo está volviendo loco el Vasco. Se le viene Martínez encima también. Y Fagiano se quiere chupar detrás de Martínez. Impresionante, señores. Qué final, Carboni. Está la expectativa. Mirá qué otro pelotón lindo también el segundo, pero la cámara está en el retorno a la izquierda, en el corte izquierda-derecha, en la recta principal, señores, mata el Vasco por ahora, va Martínez, la carga sobre Mancuso, no la alcanza todavía, la cámara que va en la curva número uno, señores, somos Velocidad TV, estamos contando, basta, Oscarcito Zambiasi que pelea con su hijo, con Tommy Zambiasi. Récord de vuelta para Martínez, minuto 26-04. Ahora Martínez gira más rápido, está girando más rápido, Santiago Martínez, mira, va a pelear Martínez porque sabe que tiene con qué, y ahora está Martínez, viejo, ¿no? La lucha de Martínez, mira, ahí está, se tocaron, hubo un tole-tole, y en ese tole-tole quedaron los dos afuera, y ahora que Fagiano es el uno es Fagiano, pero lo que está pasando es de loco, Fagiano, quedaron los dos afuera, si no me equivoco, Martínez del Vasco, y para Aguirre, sí señores, así trata de recuperarse Martínez, ahora Fagiano que empieza a soñar, Ricky, con Varela que quiere ganar en Dolores, en el retoma de derecho será para Mancuso, será en la contrarrecta y ahora mano a mano, me parece que se la llenó Mancuso, va, Mancuso me parece que va a ser el líder, en la parte de la pasta, ahora sí tiene mejor ritmo Mancuso, Facundo Mancuso tiene mejor ritmo y ahora es el líder, que quiere ganar en Dolores, se quiere morir ahora el Vasco y para Aguirre y Santiago Martínez, porque ahora Facundo Mancuso, señores. Facundo Mancuso se está quedando con la victoria en Dolores. En la recta principal, él acelera todo, Mancuso. Va Fagiano, va el Rubén. Mirá qué linda carrera hizo Rubén Carbone. Extraordinario, Rubén. Es para ponerse de pie. De pie la experiencia de Rubén. Cuarto, Tommy Zambiasi. Quinto, Carl Zambiasi. Sexto, pasa por la recta principal. En este preciso momento, la máquina número 34, que ya les cuento. El que es Dios Gorau. Debe ser aquí el Gorau, otro hijo del tigre. Abrazo para Roberto. Se termina con pescar, me parece que se termina con pescar. Se termina con pescar, señores. Va a ser victoria de Facundo Mancuso. Esto se va a terminar con pescar, por lo que me dicen. Ya lo confirmo. Va a ser victoria de Facundo Mancuso. Mirá qué final. En el retorno a la izquierda, Mancuso comienza a asegurar. Fagiano está en la segunda colocación. Se termina con pescar, señores. Se termina con pescar y la victoria será finalmente para Facundo Mancuso. Ahora se prendió la cámara, va a ver la parte final, va a haber relanzamiento, señores. ¿Será para Mancuso? ¿Será para Fagiano? ¿Será para el gran Rubén Carbone? Vamos, Rubén, viejo. Impresionante, Rubén Carbone, histórico de la categoría. Ha hecho un carrerón, Rubén.
en la parte más trabada, señores. Para buscar el retome, ya apagó las luces. Apagó las luces. La última vuelta, habrá que estar concentrado. Señoras y señores, estamos en Dolores en un final extraordinario que siempre nos presenta Paque. En el 1400, la O. Verde, la última vuelta. Última vuelta para Bacuto. Bajeado Carboni. Oscar Zambiase, va el Tommy Zambiase. Van todos en la recta principal, va a buscar la curva. Número uno, mirá cómo va. Facuso que va, tomó como loco la uno. Nos quiere sorpresa en el final. Va a pelearle con todo Fagiano que sueña. Sueña con la victoria. Se le prende atrás Fagiano. Se le prende el hijo de Tigre. Va Mancuso que acelera todo porque quiere asegurar y atrás vienen todos. Van buscando la parte final, señores. Se termina. Mirá cómo se le vino Fagiano. En la rectita larga lo tendido. En lo derecho va Fagiano. Lo va a intentar hasta el final sobre Mancuso. A ver si lo intenta. Está atrás en la cola. Comienza a frenar. Los autos Mancuso aguanta. Aguanta, pero también pone lo suyo. En el retoma a la izquierda va. Fagiano que acelera. Los dos salen bien pillados. Qué linda lucha en el cuarto lugar. Ahí está Tommy Zambiase haciendo de la suya. Lo van a superar. Y está Oscarcito Zambiase también en ese pelotón. En el retoma a la derecha van a enfrentar la contrarrecta. ¿Quién gana, señores? ¿Será para Facundo? ¿Será para Fagiano? ¿Será para el Rubén? Carboni me parece que es el mano a mano. Se termina acá, señores. Va Fagiano la última. Lo intenta. Lo intenta Daniel en el final. Fagiano con el Tigre. Va por afuera. Le puso toda la carne al asador. Está ordinario. Lo va a intentar en la última Fagiano. A ver qué pasa en el final. El retoma a la izquierda. Van a hacer el corto a la derecha. Será para Mancuso. Será para Fagiano. Va a ganar. Ganó Facundo. Transpira una gota, pero ganó segundo Fagiano. Tercero Carboni. Cuarto Oscarcito Zambiase. Atrás viene el Tommy Zambiase. Y sigue bajando. La bandera cuadro, señores. Extraordinario, Jorge, la victoria del hijo que está acá compartiendo la cabina. Estamos hablando de Facundo Mancuso ganando Dolores, la segunda final, y aprovecho para clasificar en la voz de Cristian Moreno. Clasifico ganador Facundo Mancuso, segundo Daniel Fagiano, tercero el Rubén Carboni, Oscar Zambiase, Tomás Zambiase, sexto Grau, séptimo Alejandro D'Angelo, octavo Recar, noveno González, décimo Kevin Laforcada, los 10 primeros. Señoras y señores, gracias Cristian Moreno, los comentarios, señores. Aquí ganó Facundo Mancuso y un gran trabajo de Fagiano, el piloto de Varela. El Dolores fue victoria para Mancuso en la segunda final de la PAT 1400. Clasificador de la segunda final de la PAT 1400. Aquí hubo varios hombres que estuvieron peleando adelante, arrancando Andrés Icarelli adelante en el arranque de la final y liderando por momentos con una gran diferencia. En el transcurso de la misma, con algunos inconvenientes mecánicos, debió desertar la misma. Hasta ese momento venía una lucha encarnecida por la segunda ubicación. Bueno, finalmente allí estaba luchando Santiago Martínez, allí estaba también luchando Facundo Mancuso, Fagiano, gran trabajo de Rubén Carboni. Lo cierto es que la victoria fue finalmente para Facundo Mancuso, después de doblegar y de luchar mucho con Fagiano. Segundo terminó Daniel Fagiano, tercero Rubén Carboni, cuarto Oscar Zambiase, quinto Tomás Zambiase, buena cosecha para los Zambiase, sexto lugar para Ezequiel Gorau, séptimo Alejandro D'Angelo, octavo terminaba el de La Plata, el único representante que tiene La Plata, Rafael Recar, noveno el gran Horacio González, puesto 10 para Kevin Laforcada, victoria en Dolores para la segunda final de la PAT 1400 para Facundo Mancuso. Facundo Mancuso, qué final a todo nada, pero te llevas la victoria en Dolores. Felicitaciones, Facundo. Sí, la verdad que no puedo creer todavía. Veníamos ya pinchados por el tema sin posibilidades para el campeonato. Si bien estamos dentro del playoff, digamos, estamos lejos. Y el objetivo era ganar para sacarse las ganas, el gustito de ganar. Y la verdad que se dé así, está buenísimo. Y volvió tu viejo también, ¿no? Sí, volvió mi viejo a divertirse un rato. Estoy con mi nene que pasamos desde el viernes junto acá. Y bueno, nada, genial. Disfrútelo, Facundo. Muchas gracias. ¿Estás contento porque ganó Popi? Sí. Bueno, disfrútenlo. Saludos, muchas gracias. Rubén Carboni, Jorge Mancuso, sostenes de la categoría. Rubén hoy dando cátedra, terminando en el tercer lugar. Felicitaciones, Rubén. Dando cátedra de pescador. Pero bueno, gracias a Dios se me dio. Un podio que hacía no sé cuánto no lo encontraba.
porque es esto encontrarlo, pero bueno, no importa, es un podio al final. ¿Contento? Muy contento, la verdad estoy muy contento, me dieron un autazo bárbaro. Y bueno, hay que esperarlo a la carrera, viste, tratar de no meterse en los quilombos y con la cañita a pescar, se logran los podios. ¿Cómo lo viste, Jorge, en el retorno? Bien, muy bien, a pesar que hace tantos años que no corre, terminó la carrera con todas las vueltas, en pista, no hizo cagada, así que espectacular. Jorge, ¿te sentiste bien cómodo volviendo? Sí. El día que ganó tu hijo fue todo doble, ¿no? No, sí, yo lamento mucho lo de Sicarelli, que se quedó viniendo Andrés primero, un auto de punta y un piloto espectacular, bueno, cosa del automovilismo, y Facundo andaba bien con todo lo que venía, Danielito Fagiano, Martínez, un carrerón, Sergio Iparaguirre, un carrerón divino, han doblado de a dos siempre, me encantó, y bueno, se lo dio a Facundo como se lo podría haber dado a cualquier otro, y yo retomé, porque tenía ganas de vivir de vuelta después de tantos años de esto en la piel y quería andar derechito, no embromar a nadie, lo anduve, salí 14 en 21, yo, mis números son esos. La pasión sigue fiel. Y como dijo él, hay que estar tranquilo en la pista y uno va avanzando. Bueno, cuando estás adelante querés ir mucho más fuerte de lo que andaba hoy, pero esto es lo que me toca a los 64 años. Y él ganó con varios años más que yo y la verdad que lo recontra, felicito, nunca bajó los brazos, arma auto y está en punta siempre, está dentro de los 10 autos siempre. Gracias, Jorge. ¿Cuántos años? Gracias. 74. 74 años, creo que es el ejemplo. Y los Carboni son padre, hijo y nieto, están los tres corriendo y los tres dando espectáculo. Gracias, Jorge. Gracias a todos que nos siguen y bueno, un abrazo para todos. Gracias, Rubén. Gracias a ustedes, gracias a Jorge por llevar la categoría como la lleva. ¿Y qué palabras te dio, no? Y sí, gracias por las palabras y aparte pedirle que reflexione sobre lo que dijo el otro día de abandonar la categoría. Pídaselo a ustedes también. Queremos que siga, aunque sea dirigiéndonos y nosotros apoyándolo de afuera, haciendo todo lo que podamos, que él nos dirija, nada más. ¿Convenció? No, la realidad que le digo a los muchachos, necesito un respiro. Hace 24 años que estoy en esto y 19 de presidente prácticamente. Y este año necesito un poco de respiro y le dije que me voy a correr un poco, pero bueno, por supuesto el corazón está acá, voy a venir a tomar mate y a escuchar todo lo que necesiten y apoyarlo en todo lo que pueda. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Rubén. Gracias. Todo esto lo podés disfrutar y mirar en Velocidad TV, en nuestros portales de internet, en YouTube y en Facebook.